Entonces creábamos un personaje, que era el personaje de Ramón, que vivía en una comunidad X del Ecuador, y él con la gente de la comunidad, con el conocimiento colectivo de todos, habían creado una crema a base del principio activo de una planta que nos inventamos, que era el pico de gallina. Lo que pasaba es que estaban vendiendo la crema, les estaba yendo muy bien, y llegaba una señora de una multinacional que cogía la crema, cogía un librito informativo, se llevaba la planta, sacaba la fórmula, hacía la crema y patentaba la crema. Se acercaba a Ramón y le decía, mira, ahora, o pagas para comercializar con la crema, porque nosotros tenemos la patente, o se cierra el negocio. Y de ahí pasábamos a la tercera historia, que se llamaba Miedo. Y en esa historia queríamos hablar un poco del acceso a las nuevas tecnologías y del miedo que a veces existe a tener competencia y a que nos roben las ideas, que también salía en esta segunda historia, ¿no? El tema del robo de las ideas. Para esto creamos a dos personajes, que eran Doña Pepa y Don Javier, y eran los dos artesanos. Don Javier, lo que pasa es que había invertido casi $1,000 en una computadora, en un curso de computación, en un software buenísimo, estaba vendiendo por internet y el negocio le estaba yendo muy bien. Y Doña Pepa le pregunta a Don Javier, le pide ayuda y le dice que por favor que le explique para ver si ella también puede hacer lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que Don Javier se asusta mucho porque piensa que Doña Pepa le va a robar el negocio, le va a robar las ideas y le explica en un lenguaje muy técnico en qué consiste esto de la computadora. Doña Pepa no entiende nada. Don Javier se enfada un poco y le dice que se tiene que ir porque están en competencia y si ella quiere que su negocio sea más productivo, pues que se busque ella la vida, ¿no? Que aquí cada uno tiene que cuidar de su negocio. Entonces, en las conclusiones de nosotros presentábamos estas historias, la gente se iba quedando por ahí con las ideas, que ya veo alguno que por ahí vino, y sacamos algunas de las conclusiones que yo les voy a presentar hoy aquí, ¿no? De la primera historia, sobre todo, nos quedó claro de los 25 talleres que realmente tenemos metido en la cabeza que la salud cuesta. Si queremos tener un buen servicio sanitario, lo tenemos que pagar. Nosotros preguntamos cómo funcionaba el sistema de salud y ha quedado patente que ha habido unas mejoras muy importantes en el sistema público de salud, pero todavía existe mucha desconfianza. Entonces, al final se dividió un poco el sistema de salud o el acceso a la salud y dijeron, bueno, si Camila tiene dinero, que pague un médico privado y si no tiene, que vaya al sistema de salud que ha mejorado. Pero si veíamos ahí como esos dos mundos, ¿no? Lo privado es para los que tienen dinero y lo público es para los que no tienen, ¿no? Entonces eso sí nos llamó un poco la atención porque la salud es un derecho y los derechos se supone que no se pagan, ¿no? Entonces, todos teníamos muy claro que el derecho no se paga, pero en el fondo la desconfianza está ahí y el hecho de acceder a un servicio privado se considera siempre que va a ser mejor. También, a partir de las propuestas que iban haciendo, salió el tema de la medicina ancestral. Y aquí nos encontramos otra vez con otra especie de divorcio, ¿no? Esto nos llevó a la conclusión de que hay muchos divorcios, ¿no? en este tema. Y es que decían, bueno, pues Camila, antes de automedicarse, antes de tomar medicina química, que busque un remedio tradicional, que tome una agüita, que vaya a preguntar a la abuelita, tal. ¿Qué nos quedó claro también? Que hay ese divorcio entre lo rural o comunitario y lo urbano, lo occidental, lo que va rápido. Porque decían, bueno, si Camila está en una comunidad rural, entonces que vaya a buscar un remedio ancestral. Si está en la ciudad y tiene dinero, que lo pague. Y si está en la ciudad y no tiene dinero, que vaya al sistema público de salud. Esto es muy interesante por lo que ya luego vamos a ir viendo de esta ruptura que hay entre lo rural y lo urbano. A partir de ahí también introducíamos, ¿no? Salía el tema de las patentes y se explicaba un poco, la gente explicaba en qué consistía esto de las patentes y la diferencia entre los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca. Pero aún así sigue estando la desconfianza de que, aunque la gente explicaba, ¿no?, el medicamento genérico es el mismo que el de marca, sigue estando la desconfianza de que la gente piensa que el medicamento que se paga es mejor. Entonces, todo lo que se paga es siempre mejor. La salud, la educación, la medicina, todo, ¿no? Cuando ya habíamos introducido un poco este tema de las patentes, pasábamos a ver la segunda historia por segunda vez, ¿no? Y aquí, la primera reacción de prácticamente la mayor parte de los y de las asistentes fue, bueno, Ramón lo que tiene que hacer es patentar la crema, porque si le va a patentar la crema a la multinacional y ya no la va a poder vender, entonces que la patente él, ¿no? Entonces, sí nos dábamos cuenta de que era una solución dentro del sistema, ¿no? Y analizábamos en algunas de las funciones
cuáles eran las consecuencias de sacar la patente y qué otras soluciones había para que ese conocimiento ancestral del pico de gallina estuviese libre y disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces, sí salieron algunas soluciones, algunas opciones, como registrar como conocimiento ancestral que permite que todo el mundo lo utilice, pero multinacional incluida, ¿no? Entonces, eso había gente que no le gustaba, porque decía, esto es un producto que es nuestro, yo lo dejo libre, encuentro una manera de que no lo patenten, pero al final la multinacional va a seguir haciendo millones con este conocimiento, ¿no? Y eso quitando además que las multinacionales tienen mucho dinero para publicidad, etcétera. Lo que aquí también nos llamaba la atención fue otra vez que encontrábamos otro divorcio ahí, otra separación. Y era que decía, bueno, lo que pasa es que el conocimiento de la comunidad lo que tiene que ser es un conocimiento científico. Tiene que ser científico, tiene que ser académico, tiene que tener registro sanitario y tiene que tener toda una suerte de papeles formales para ser considerado conocimiento o para entrar dentro de este sistema hegemónico que nos dice que el conocimiento tiene que ser oficial de alguna manera, ¿no? Y eso también nos llamaba mucho la atención porque estábamos viendo todo el tiempo unas separaciones de dos paradigmas que había, ¿no? El rural o el comunitario y el occidental o el urbano, no occidental y urbano, pero occidental que puede ser más, o sea, urbano que puede ser más occidental con medicina química. Veíamos esta separación y nos llamaba mucho la atención. Y de ahí, con esta idea del robo de las ideas, de que me van a robar las ideas, pasábamos a la última historia. En la última historia, lo que todo el mundo decía era que don Javier no tendría por qué tener este miedo a que le roben las ideas y que deberían asociarse para poder trabajar juntos, ¿no? Entonces, salían un poco ahí esas soluciones de con quién compartir el conocimiento, ¿no? Entonces, decían, bueno, con la vecina, que es una persona que es cercana y una persona de la comunidad, una persona de la ciudad, sí se comparte el conocimiento. Con la multinacional, desde luego que no, porque el personaje de la multinacional creaba muchas antipatías, pero entre la persona de la multinacional y la vecina hay todo un millón de personas que no están teniendo acceso a determinados conocimientos, ¿no? Entonces, estas eran un poco, estas son algunas de las conclusiones o algunas de las ideas que nosotros sacamos de esta actividad del teatro, ¿no? Entonces, para relacionar esto, ¿no?, que tiene que ver con compartir el conocimiento, si nos preguntamos, o si me pregunto, si está Ecuador listo o no para compartir su conocimiento, ¿no? Entonces, si lo hacemos desde una óptica, lo pensamos desde una óptica de la economía social del conocimiento, que está ahora utilizando esta herramienta de las nuevas tecnologías para compartir el conocimiento, lo cierto es que es complicado porque hay una brecha digital en el Ecuador que es muy importante, ¿no? Entonces, si no todo el mundo tiene acceso a compartir el conocimiento a través de las nuevas tecnologías, podríamos decir que no está preparado, ¿no? Porque no tiene acceso todo el mundo. Pero si nos vamos a la idea de la economía social del conocimiento como un compartir de saberes, antes que nada habría que preguntarse si realmente se quiere compartir el conocimiento. Porque décadas y décadas de políticas neoliberales donde el individualismo, la privatización, el lucro han primado sobre la mentalidad de las personas que ya tenían tradicionalmente una cultura de compartir el conocimiento, del conocimiento era libre, ¿no? Y ha llegado todo este sistema hegemónico a barrer toda esa mentalidad, tendríamos realmente que preguntarnos si realmente se quiere compartir el conocimiento y qué riesgos tiene eso en contra de un sistema que hay que es hegemónico, ¿no? Pero lo que realmente yo creo que es importante no es pensar si Ecuador está listo para compartir su conocimiento hacia afuera, sino resolver estos dos paradigmas que existen en el país, ¿no? De un conocimiento urbano, un conocimiento occidental, un conocimiento formal y un conocimiento rural y comunitario, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que plantearnos si esos dos paradigmas quieren unirse, quieren conocerse, quieren compartir de una manera equitativa, ¿no? Y realmente habría que plantearse si el conocimiento ancestral necesita ser legitimado por círculos académicos, necesita ser legitimado por universidades, necesita ser legitimado por círculos formales o por registros sanitarios, ¿no? Y si ese acercamiento se tendría que dar desde lo hegemónico, desde arriba y con cierta prepotencia, ¿no? Y realmente yo me pregunto si el conocimiento ancestral se legitima por sí mismo. Entonces, bueno, aquí les dejo estas preguntas para que
puedan reflexionar en sus casas. Realmente les agradezco que me hayan dejado este espacio para poder contarles un poco esta experiencia y nada, muchas gracias. He hecho los 15 minutos, perfecto, ¿no?